Anem a acercar a la primera comunicació exterior d'aquest programa, d'aquest divendres, en comunicació amb el senyor José Luis Mateo, que és diputat del Partit Popular en el Parlament de les Illes Balears i que és el portaveu d'aquesta formació del grup parlamentari popular en la comissió d'investigació del cas Koldo en la cambra autonòmica. Senyor Mateo, molt bon dia, buenos días. Muy buen día, Andreu. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros y por atender nuestra llamada. Bueno, ayer ustedes anunciaban ese plan que proponen, ¿no? Esa propuesta de plan de trabajo para esa comisión por parte del Partido Popular, con el nombre de los comparecientes, las solicitudes de comparecencia que proponen para esa comisión. Encontramos, evidentemente, los nombres de Francina Armengol, de Yago Negueruela, de Patricia Gómez, que era la consejera de Salud, de Manuel Palomino, que era el director de Gestión y Presupuestos del Ipsalud. Lógicamente está Koldo García, el hombre sobre el que pivota toda la trama. Está el ex ministro José Luis Ábalos. Y también vemos que están actuales dirigentes del gobierno, ¿no? Es el caso del señor Antonio Costa, que es el actual vicepresidente del gobierno y consejero de Economía, y también el señor Javier Ureña, que es el actual director general del Ipsalud. Mi pregunta es muy directa, ¿no? ¿Por qué también estos dos dirigentes del partido, del actual gobierno, y dirigentes del Partido Popular, qué pretenden o cuál es el objetivo de que ellos también acudan a comparecer en esa comisión? Pues bueno, desde el Partido Popular lo tenemos muy claro. Desde que el grupo parlamentario Vox presentó la solicitud de creación de esta comisión, quedó muy claro que la comisión de investigación lo que tenía que dar era aportar luz, donde ahora tenemos una absoluta oscuridad, a los puntos más importantes, sobre todo a la operación que se realizó en aquel momento y que todavía tenemos las respuestas sin contestar de quién contactó con el gobierno de las Islas Baleares para vender esas 3,7 mascarillas, perdón, 3,7 millones de euros en 1,4 millones de mascarillas. Pero lo cierto es que tenemos que dar respuesta a todo lo que ha ido transcurriendo a lo largo de todo el proceso del expediente que tiene que ver con ese contrato. Por ello, y para dar total y absoluta claridad y total y absoluta transparencia, debemos contar, en primer lugar, con el actual director general de Ipsalud, nos referimos lógicamente a Javier Ureña, que es quien ha seguido paso a paso todo el devenir y todo el procedimiento relacionado con ese expediente, y luego, por otra parte, el vicepresidente del Gobierno, Toni Costa, que es el que nos puede explicar de forma clara, sobre todo lo referido al expediente de descertificación de los fondos europeos. Porque recordemos, Andrés, que este es uno de los grandes problemas de todo este procedimiento, que estas mascarillas que acabaron caducando y que están caducadas en un almacén de Ipsalud, se acabaron cargando a fondos europeos. Entonces, claro, nosotros lo que queríamos, como que ha quedado claro a lo largo de todo este procedimiento, es mostrarnos como parte perjudicada a la comunidad autónoma y para ello era necesario descertificar esas mascarillas y que quedara claro que desde el Gobierno se ha hecho todo lo posible y se seguirá haciendo todo lo posible para recuperar ese dinero que nunca debió salir de las arcas públicas. En cualquier caso, ustedes lo que solicitan también es que esa comisión sea diligente, ¿no? Y a poder ser que se inicien cuanto antes ya esas comparecencias para que no se eternice y que también la comisión se realice en el plazo más breve posible, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí, Andrés, yo creo que tenemos que ser muy claros. ¿Qué es lo que pretendemos con esta comisión de investigación? Y esto sí que me gustaría que nuestros oyentes tuvieran claro que una comisión de investigación no es un tribunal de justicia. Una comisión parlamentaria de investigación tiene dos finalidades esenciales. La primera, depurar responsabilidades políticas, si las hay. Y en ese sentido sí que va nuestra investigación intentando que nos den respuestas a tantas preguntas que quedan todavía en el aire. Y en segundo lugar, percibir y descubrir y desentrañar si hay un mal funcionamiento de la Administración para que esto no se pueda volver a repetir bajo ningún concepto. Entonces, claro, si tenemos que ceñirnos a esto, que básicamente estas son las dos funciones esenciales al margen de que si descubriéramos algo, algún indicio
de carácter de responsabilidad penal o cualquier otra, sí que entonces debemos poner en conocimiento automáticamente de la Fiscalía cualquier, insisto, cualquier indicio, cualquier noticia que saltara de esta comisión, ¿no? Pero básicamente esas son las dos finalidades. Y para desarrollarlas, y ciñéndonos a lo que ocurrió en Baleares y al objeto de esta comisión, creemos que hay que ser lo máximo diligente posible. Y a partir, nosotros proponemos comenzar ya el 14 de mayo, o sea, dar este periodo, como sabemos, este martes próximo, día 30, es el primer día de comisión, donde se decide cuál es el plan de trabajo a seguir, pero a partir de ahí dar los preceptivos 15 días para ya prevenir y que acudan los primeros comparecientes, y a partir de ahí, ya cada martes después del pleno, dos comparecientes, cada viernes, dos comparecientes mañana, dos comparecientes tarde, y de forma ágil, de forma muy ágil y muy efectiva y sobre todo muy eficaz, tratar de dar respuestas a todo lo que tiene que ver con este expediente que comenzó allá por 2020, que nunca jamás se realizó ninguna reclamación antes de 2023 por parte del nuevo gobierno, que se certificó, además se certificaron, una certificación positiva de la operación realizada por parte del anterior gobierno y, como digo, sobre todo, que además esta operación fue cargada con fondos europeos. Entonces, claro, estas cuestiones necesitan ser rápidamente contestadas. Ustedes proponen que esas comparecencias se inicien ya el próximo día 14 de mayo y no sé si eso ya está decidido o está pendiente de que sea la mesa, ¿no?, el órgano que dirige esta comisión, quien fije ya definitivamente esas fechas en una próxima reunión. Pues esto todo dependerá de lo que suceda el próximo martes día 30. Es el primer día de comisión, entonces en ese primer día es cuando los distintos grupos parlamentarios exponemos el plan de trabajo que se presentó ayer. Los cinco grupos parlamentarios presentamos ayer y ya registramos en el Parlamento nuestro plan de trabajo, y será el próximo martes cuando en comisión cada uno de nosotros lo expondremos. Luego, a partir de ahí, se dará un tiempo dentro de la propia comisión, un tiempo que la mesa decidirá, pues podrá ser un cuarto de hora, media hora, una hora, lo que se considere oportuno, para tratar de negociar puntos de acuerdo de algunos de los puntos de trabajo, de los planes de trabajo, perdón, pues incorporar, eliminar algún compareciente y entre otras cosas, pues por ejemplo, determinar cuál habría de ser el comienzo, el día en el que comiencen las comparecencias. Y en este sentido, nosotros creemos que para dar la máxima agilidad y máxima eficacia, pues el 14 de mayo es el primer día, digamos, posible a partir de la celebración del día 30 para que comiencen, y creemos que no debe retrasarse más, porque ya tenemos los documentos esenciales que tienen que ver con el expediente desde el inicio, o sea, desde los primeros correos electrónicos que se intercambiaron con la empresa y hasta la resolución final y la apertura de este nuevo procedimiento en el que se pide la nulidad del contrato. Muy bien, señor José Luis Mateo, pues esperaremos esa reunión de martes para ver si se concretan ya ese inicio de comparecencias y ese calendario, ¿no?, en el devenir, ¿no?, de esta comisión de investigación, comisión parlamentaria de investigación en la Cámara Autonómica. Señor José Luis Mateo, es diputado del Partido Popular en el Parlamento y es el portavoz del PP en esta comisión de investigación del caso Koldo. Gracias por atender nuestra llamada y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por siempre por vuestra invitación. Muchas gracias y buenos días. Un saludo, caballo. 8:39 minutos.